Vale, pues seguimos. Se me había quedado colgado, pero bueno, está todo bien. Seguimos por el mismo camino. Tenemos que hacer esta pieza, ¿vale? Tenemos que ver bien. Aquí hay como otro. Hay varios anillos, uno y otro. Uno negro y uno más marrón. El marrón, que es más grueso, tiene más longitud, es el que está enganchado a los tubos. Pues entonces vamos a hacer primero este y luego el otro, ¿vale? Podemos aprovechar que tenemos todo esto ya modelado, siempre con la imagen de referencia. Vamos a hacer un extrude, ¿vale? No. A ver. De vez en cuando compruebo, porque hay muchas veces que por error, si le das al control E, que es un extrude, y no y deshacemos, quizás se nos haya quedado, ¿ves? Como aquí, se nos ha quedado la cara extruida y sin, y claro, eso luego nos da muchísimos fallos. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos que deshacer, vale. Una manera de encontrar fallos, por ejemplo, si yo hago esto de extrude y luego no lo hago, ¿cómo encuentro yo este fallo? Vale, yo ahora mismo esta geometría está estropeada, o sea, tiene dos extrude, o sea, tiene dos caras en el mismo sitio, y eso es un fallo muy gordo. Entonces, hay una manera de buscar fallos de estos, y es con el clean. A ver, clean up. Entonces, esto lo que hace es, te puede ayudar a corregirlos, pero lo mejor es que los identifique y tú los arregles. No dejes que la máquina arregle nada por ti porque no sabes lo que va a hacer. Entonces, tenemos que buscarle que cuatro, o sea, caras de cuatro, o sea, que busque todo lo que esté bien. Es decir, caras que tengan más de cuatro lados, más de cuatro vértices. Bueno, le damos todo a esto y lo que queremos es que no lo encuentre, pero no que lo borre, ¿vale? Operación que no quiero que lo limpies, quiero que lo selecciones. Y esto que me lo que hacemos es que lo que nosotros seleccionamos y le damos a Cleanup, te lo va a indicar. O si se lo pones aquí, te lo va a indicar en toda la escena, ¿vale? En todos los objetos que han poligonajes. También es una opción. Entonces, podemos darle aquí, Apply. ¿Ves? Y él nos indica, pues, que esto está cortado, bordes. Vamos a ver, Wire. Pues al parecer en la pieza esta no está mal, porque vértice este al final no lo ha hecho, pero imagínate que hacemos un extrude y lo dejamos, ¿vale? Si le damos a limpiar con el select, nos tendría que indicar que hay algo mal. Por ejemplo, si hay un vértice más, a lo mejor esto no lo identifica, pero si tienes un vértice de más, como por ejemplo aquí, venga, corta. Si le damos a ver, él no está indicando que hay algo mal aquí, que esto es una cara, es un triángulo. ¿Vale? Pero bueno, esta herramienta la veremos más a continuación. Vamos a coger esto. Yo creo que esta pieza es la que estaba mal. A ver, clean up. Pues no, me parece que está bien. Pues no he identificado esto, pero bueno. ¿Cómo podemos identificar que esto está mal? Pues si intentamos meter un edge loop. El edge loop sí que funciona también. Pues nos puede hacer cosas muy raras como esta, pero bueno.
La idea es que, nada, que la puedes borrar. ¿Ves? Estas cosas nos pueden dar muchos problemas. Lo mejor es sacar esto y el resto borrarlo. Y fíjate los errores que me está dando. Vale. Es muy importante que os deis cuenta de todos estos fallos porque seguro que os van a pasar. Nos pasa a todos. Son despistes y tenemos que saber identificarlos y arreglarlos, claro. Venga, ¿dónde está? Lo dicho, vamos a hacer la pieza negra y la marrón. Voy a remover historia y os acordáis que puse unparent. No. Unparent es lo que yo quiero. Esta no. Delete. Y ungroup. Porque más de una pieza, como esta que la he sacado de esta pieza, sale agrupada. Yo quiero sacarla del grupo o del hijo. A ver. Vamos a hacer extrude. Vale, vamos a meter los polígonos que nos hace falta para esto. Una manera más rápida, a lo mejor, es pillamos los dos loops y le metemos un bevel. Ahí, y le metemos un segmento más, ¿vale? Y luego necesitamos un loop más aquí. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Connect. Vale, para que aguante bien. Y lo mismo por aquí. Vamos a aislarlo. Meter un loop aquí. A darle al shift para que lo meta hacia adentro, ¿vale? Y esté igual. Porque necesito que estas caras, en base, esta pieza y esto, no están casi tocando. Entonces necesito que todas estas caras que hay por dentro se arrimen más a la pieza de cristal. Entonces, hago así. Como bien del mismo, tienen que encajar bastante bien. Pillo y con el shift, dando dos veces, vale. Vale, tenemos esta pieza, necesitamos que sea más gordota. Lo que me sucede a mí es que el insert, que es el botón que me libera el punto de pivote para poderlo modificar, no me funciona en mi ordenador. Entonces
Os enseñarán en clase cómo mover esto. O sea, si le das a Insert, esto lo puedes mover y localizar en el centro, que es lo que debería hacer. Pero como no me funciona, tengo que hacerlo así. No cabe otra. Todo. Hacemos pie a este grupo, le damos a la flechita para arriba y así ya nos aseguramos de que está el grupo cogido. Esto también. Y yo. Bueno, y tenemos que ir en base a component. No. En base al objeto. Tampoco. Pues tendremos que hacerlo uno a uno. Aquí nos haría falta como un remache. O sea, esto lo podemos hacer de así. Poner control E, destruir y para afuera. Quizás estas piezas, quizás este loop, podamos hacerlo así. Meter un chamfer. Damos más grosor aquí, igual aquí. Nada, podemos meterle un insert loop aquí para que esto parezca que redondea un poco más. Otra vez, si salvamos, seguimos ahí para ver cómo podemos enganchar toda esta pieza con esto, ¿vale? A ver, esta pieza ya no nos hace falta. Aquí tenemos la otra. Lo que podemos hacer es duplicar esta, ya la tenemos hecha, y voy a hacerla más estrecha, pero por componente. Es decir, voy a pillar todos los componentes. Y quizás con el lazo es más fácil. Esto no sé, bueno. Esto no está centrado. Vamos a borrar estas piezas. Esta tampoco tiene pinta de estar centrada. Es porque hemos utilizado el cilindro que no tocaba. Tenemos que usar este cilindro de aquí. Al moverlo, se nos ha ido. Bueno, otra vez. Lo sacamos de aquí. Lo desagrupamos. Vale. Y le vamos a poner el material Lambert otra vez, porque se nos ha puesto el material que no toca. Vale. Lo aislamos. Control E. Vamos a hacerlo hacia adentro. Y aquí es lo que yo os decía. Cuando una cara sale negra es porque la normal está hacia adentro. Vale. Ahora os lo explico.
Si nosotros decimos en display polygons normales, ¿ves? Están enfocadas hacia adentro. ¿Cómo arreglamos esto? Pues hay que seleccionar el objeto y en set face, no, en average face, no. Reverse, no. Ahora están hacia afuera, pero no sé por qué no. Hay que borrar historia. Y vamos a darle otra vez. Esto. Hay que darle set face, ¿vale? Y ahora que ya está bien, le podemos quitar lo de show polygonal face normal. Ya no nos hace falta. Bueno, repetimos la operación de ponerle los bevels, ¿vale? Pues eso, cogemos los bordes y bevel con un poquito de bueno, eso sí, esto también. Con el botón de medio vas cambiando, es el grosor de la fricción, de la fracción, ¿vale? Nada, insertamos un poquito de lux, unos cuantos lux más, uno aquí, con el shift aquí para que se meta para adentro. Y bueno, yo creo que este ya tiene uno. Necesitamos marcar un poquito más los bordes quizás. Ahí. Aquí. Necesitamos meter uno aquí y otro aquí para que sea más afilado el canto. Es decir, si yo ahora lo selecciono, esto es más afilado, que es como es la pieza, es una pieza muy, o sea, dura, vamos. Aquí lo mismo. Aquí falta lo mismo, falta vale, pues esta pieza también está. De aquí, hasta la colocamos aquí, que es la que, de donde va a salir el tubo, control D, duplicamos y esta va a ser la otra. Esta la escalamos un poquito, porque es distinta, es un poquito más finita. Es más, mucho más finita. Ahí está, esta sí, quizás podemos hacerla más grande. Bueno, hay una manera que os voy a explicar de cómo ensanchar un poco más las caras aún. Es decir, yo puedo coger este room y este, y si le doy a control y shift con el botón de en medio, voy tirando para no. Tengo que estar en... Bueno, podemos ir en Component Mode, seleccionando la V y con el derecho, Component Mode. Entonces... No, tampoco. A ver, pues no, con escalar simplemente. Pero es que hay una manera de que crezca hacia afuera, ¿no? Pero bueno, lo averiguaré y os lo explicaré. A ver... Ahora necesitamos conectar esta pieza con esta, entonces las vamos a aislar. Por ejemplo, a mí todo esto
Creo que todo esto no nos sirve. Esto fuera. Y donde conecta. Allí fuera. Vamos a duplicar esta pieza porque probablemente nos haga falta. La ocultamos, control H. Y porque necesitamos una pieza interior y otra exterior. Porque es como un tubo de goma que va enganchado aquí y sale para allá. Pues eso, vamos a hacer esa pieza. Apretamos Shift y estiramos. No. Vamos a hacerle como una cara para poder estirar por la cara, ¿vale? Vamos a hacer Fill Hole, ¿vale? Entonces ahora seleccionamos la cara y control E y entonces podemos extruir en dirección a la cara porque necesitamos que vaya recto hacia aquí. Aquí vamos a necesitar meter varios loops más para que nos dé espacio para hacerle esta topología, que es la que tiene que mergear con esta pieza. Entonces vamos a meter loops. No, okay, a ver. Quizás así sea más controlable. Connect. Vamos a slide. No, ahí está. Entonces, a ver. Necesitamos meter más loops a todo. Eso tiene que estar a cero. Aquí está 0,5, creo que es. Vale, así está en el centro. Ahora os explico lo que estoy haciendo porque es difícil de predecir lo que voy a hacer. Pero bueno, lo que se trata es de crear unos loops que me permitan empalmar esta pieza con la otra. Entonces lo que vamos a hacer es coger estas piezas, estas caras, extruirlas, ¿vale? Así ya tenemos las mismas caras que lo otro. Vamos a ver si nos funciona lo de circulais. Bueno, las ha metido para adentro, pero quizás podamos moviendo con el component, ¿vale? Lo podemos sacar para afuera. No, no nos va a servir el circulais. Volvemos a hacer esto. Es que nos interesa que mantenga la curvatura totalmente. Estos puntos hay que sacarlos para arriba.
Entonces, lo que vamos a hacer es volver a extruir esta pieza. Control E. Vamos a borrar. A ver. Vale, lo que tenemos que hacer es borrar esta. Cojo este y este y lo llevo hasta que toque este, este, este y este hasta que toque. Este lo va a hacer a ojo, pero así. Vamos a probar otra vez circular, a lo mejor. No, esta no vaya tan mal. Vamos a borrar estas. Vale, entonces vamos a hacer todo esto una pieza. Vamos a con esta y esta juntas. Control si vamos a salvar una nueva versión. La 3. Por si las moscas. Y ahora hay una herramienta que nos puede venir muy bien para esto, que se llama Bridge. Bueno, primero tenemos que combinar, ¿vale? Combine. Ya que es toda una pieza, ¿vale? Pues el bridge, podemos seleccionar las aristas y decirle que nos haga un bridge. Es este de aquí, bridge. Entonces, tenemos que seleccionar una y otra y bridge. Hay veces incluso que es suficientemente listo para, si le selecciono varias, que las haga. No. Vale. G, que es la última acción, y bueno, más o menos tenemos eso ahí. Podemos borrar esta. Y ahora sí que necesitamos meter. Este sería el tubo de goma. Vamos a destruir esto. ¿Dónde está? Duplicando. Porque esto va a ser la especie de tubo que está aquí soportando el empalme con esta pieza. Entonces,
Vamos a meterle, es más finita. Y esta pieza no nos hace falta. Vamos, extrude. Donde puedo seleccionar la otra cara. Otra vez tenemos que meter intentando hacer más finito el tubo. Vale, este tubo funciona con este. Vamos a ir sacando todas las piezas. Aquí hay como un revestimiento. Yo diría que es como un asa, ¿no? Pues vamos a hacer, vamos a sacar de este tubo el asa. Bueno, parece que sea todo entero, ¿no? Pero, o sea, me refiero que ha habido un momento que yo pensaba que solo, que no cubría todo el radio del tubo, sino que solo iba por encima, pero me parece que es todo un, como una goma por encima, vamos. Entonces selecciono toda la pieza esta, otra vez extrudo, ¿vale? Le doy a... ¿dónde está la cara que tengo que estirar? Esta de aquí. No, me he equivocado. Tengo que seleccionar las caras, pero voy a sacarlo en una pieza por si lo quiero cambiar de otro color. Vamos ahí a... ¿dónde estás? Duplicar y lo saco un poco para afuera. Por la cara que toca. Ahí. Vale. Esto sí que es true. Vale. A esta habrá que meterle sus bordecitos. Extrude. No, insert loop. Vamos a exagerar un poco este revestimiento que lo tiene como así, abombado, ¿vale? Acordaos, con el Shift y Control, con el botón de medio puedes mover un loop por la curvatura del modelo, ¿vale? Necesitamos más espacio para meterle otro loop ahí y exagerar esta pieza aquí. Como que está, tiene como un buen labio ahí. Y aquí lo mismo. Movemos el loop un poco para atrás. Insertamos uno nuevo con el Shift. Lo ampliamos. Este igual. Y así cuando suavizamos tiene ese look. Bueno, salvo y...
Ya va cogiendo forma casi todas las piezas de esta parte, queda un montón, pero bueno, ahí estamos. Nos vemos en la siguiente lección.